tumbar después con los finales, ¿no? Hasta que la tarde. Buen día a todos y a todas. En Alternativa Galega de Esquerdas anunciamos su apoyo a moción que presenta el Grupo Mixto por varias cuestiones fundamentales que voy a tratar de enumerar en esta intervención. O primero es que la situación actual del mercado laboral no tiene solo que ver con la crisis económica, sino que tiene que ver con la acción reformadora que en el legislativo exerceu el Partido Popular. Una acción legislativa que pretendía directamente acabar con los pocos derechos laborales que se tiña a clase obrera en este país y, por lo tanto, otorgar o poder absoluto o absolutista o empresario, rebaixar salarios, incrementar a inseguridad y, sobre todo, evitar a capacidad de negociadora que los trabajadores y trabajadoras organizadas tiñan con los empresarios. Todo eso, lo que te han provocado, es un mercado laboral absolutamente injusto, donde lo que se ofrece son salarios de miseria y jornadas laborales de explotación. Es tanto así que el coste de hora trabajada se sitúa ya por debajo del coste de hora trabajada en el 2012, por lo tanto estamos en un retroceso brutal provocado por las políticas del Partido Popular. Calquera, si hoy se mira los jornales o las páginas web de busca de empleo, puede atopar como ya hay empleos que se ofrecen trabajar sin remuneración. O único que le queda al Partido Popular es acadar también que llegue un momento en que estos anuncios sean garantizamos que no habrá castigo físico, porque o que le queda o no son mercado laboral. O 90% de los nuevos contratos son contratos temporales y distes un 35% son contratos a tiempo parcial. Y por eso, cuando estamos a hablar de una propuesta que fala, por ejemplo, de la necesidad de intervir la Inspección de Trabajo de Galicia, tenemos que denunciar a deriva ideológica y a iniciativas que desde el Gobierno Central se están trasladando a Inspección de Trabajo. Inspección de Trabajo, que deberá ser un organismo que sirva para controlar la explotación laboral, para garantizar los derechos laborales, se ha convertido en un instrumento de criminalización de los trabajadores que tienen que aceptar condiciones irregulares o trabajar cobrando o desempleo. Es tanto así que esta labor inspectora sobre la cotización supone el 57,8% de las inspecciones que se realizan en este país, frente o 10,9% que ocupan las inspecciones que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos laborales. Hoy en día sea imposible que muchos trabajadores tengan derecho a sus baixas retribuidas, que tengan derecho a sus licencias. Incluso se cuestiona en muchos casos que un trabajador pueda acompañar a su hijo médico, como ha reconocido el Estatuto de los Trabajadores. Todo eso porque existe una deriva política que lo que está tratando es de utilizar la inspección de trabajo para criminalizar a los desempregados y, por lo tanto, actuando en este momento sobre los desempregados que precisamente es ahora cuando menos protección tienen, con único objetivo de que ese estigma contribuya a la política del Partido Popular de eliminar las prestaciones por desempleo. Esa es la realidad de lo que existe detrás de estas actuaciones. Por lo tanto, nos creemos que es necesario que se asuma desde Galicia, pero para dirigir a actuación inspectora a aquellas causas donde está el fraude. Porque no podemos esquecer que cuando se persigue a un trabajador, o que no se puede dejar de perseguir, es el empleador que utiliza su situación de necesidad para explotar a este trabajador o a esta trabajadora. Pero son esos precisamente quienes reciben o beneplácito de la Xunta de Galicia. No, como bien se ha dicho aquí, solo mirando cara a otro lado cuando hay un conflicto, sino directamente fomentando este tipo de actuaciones. Yo vuelvo a denunciar que a conselleira y o presidente utilizan empresas que explotan trabajadores, que tienen jornadas laborales de 10 y 12 horas para presentar sus programas de empleo, porque ese es el empleo que quiere el Partido Popular. Es tanto así que ausente conselleira de Trabajo, que nunca ten a dignidad de asistir los debates que tienen que ver con sus responsabilidades, porque es un irresponsable, porque a que está haciendo más por que se incremente el desempleo y a baixa calidad de los nuestros salarios en este país, tenía que dar explicaciones de cómo se no está aquí, na mentre ya terminó fai dos horas de intervir en ese Consejo Estatal de Personas Mayores Sordas. Podría estar hoy aquí. Y sobre todo podría estar aquí porque estivo enganando a gente que participaba en ese congreso. Os estivo enganando porque, por ejemplo, no les explicó cómo das prestaciones
non se incluen as axudas técnicas que necesitan as persoas xordas das que eu formo parte e sei moi ben que a Consellería non dá un só peso para as axudas técnicas nese sentido. Por lo tanto, nos apoyamos a proposta, pero sobre todo por esa parte final que dice que non se pode seguir contratando con empresas que explotan, por exemplo, Foelca, Nova Arbanza, recibe decenas de millóns de euros e ten os seus traballadores sen cobrar desde fai 9 meses. Imaginade que vos fai 9 meses que non recibes a nómina do Parlamento. Seguramente non estarías aquí tan tranquilos. O que pasa é que... Rematou o tempo. É que xa, mire... Rematou o seu tempo. Moitas grazas. Moitas grazas.